Muchas gracias y bienvenidos. Les quiero presentar el escala de monitorización de contadores o telemedida de contadores. El coste de monitorizar un contador al mes es aproximadamente de 1 euro. Pueden acceder a la demo de telemedida en tiempo real o a la demo de telemedida de contadores en el apartado de demo y download de Monsol o al vídeo que lo explica en el mismo apartado. Se accede a estas aplicaciones a través de acceso a clientes con usuario y contraseña. Generalmente, la aplicación de telemedida en tiempo real o telemedida de contadores va vinculada a nuestro centro de control, ya que es una herramienta muy utilizada por los mantenedores que tienen diversas plantas por toda España o propietarios de múltiples plantas para conocer cuál es la energía que se genera diariamente en sus instalaciones. Nosotros tenemos esta escala dividido en dos formatos. Primero, el formato conocido como TTR. TTR significa telemedida en tiempo real. Es el escala y el sistema que utilizamos para dar solución al envío de los datos a red eléctrica cada 10 segundos. Estamos interrogando a los contadores cada 10 segundos. En este caso estamos interrogando a 22 diferentes contadores y mandando los datos a Red Eléctrica Española. La otra versión del mismo escala se llama QuickDomo. En vez de ser una monitorización en tiempo real de los contadores, es una monitorización basada en llamadas y descarga de curva de carga. Vamos a ver las sutiles diferencias entre uno y otro. En la telemedida en tiempo real tenemos siempre un totalizador. El totalizador es la suma de todos los contadores de baja tensión en una instalación fotovoltaica y es el dato que siempre se le manda a Red Eléctrica Española. Como pueden ver en el icono de alarmas, aquí se aprecia el correcto funcionamiento de todo el sistema, desde la adquisición del dato o lectura del contador hasta el envío a Red Eléctrica Española. Una vez pasado ese dato del contador totalizador de la T, que es la mayor diferencia, apenas hay ninguna otra diferencia con respecto al QuickDomo. Como vemos, tenemos las mismas funciones, estadística y listado de contadores. En estadística, en contadores, tenemos toda la información relativa a los contadores, donde podemos seleccionar la fecha por el rango que queramos o valores totalizadores por mes, año, como he dicho antes, rango el que fuera. Generalmente estaremos viendo la energía producida en el día de hoy. Si cliqueo sobre cualquiera de las filas que representan uno de los contadores, accederé en TTR, esa es otra gran diferencia, a todos los valores internos del contador. La tercera y última diferencia, pero también muy importante, es que los datos que voy a obtener en el TTR son cada 10 segundos y los datos que voy a obtener en el QuickDomo son horarios, puesto que aquí lo que estoy haciendo es una llamada de teléfono y descargándome los datos. Lo podemos ver cuando cliqueo en el contador, que solamente tengo un valor horario, a las 9, a las 10, a las 11, como estamos viendo en esta demo. Sin embargo, si cliqueo en cualquier contador de TTR, tengo un valor cada 10 segundos. Todos los valores son exportables, todos los valores se pueden organizar según rango de fecha o totales de mes o de semanas. Puedo fácilmente seleccionar qué es lo que deseo ver. Solamente tengo que hacer una selección. Vamos a eliminar todos los contadores y vamos a seleccionar un grupo. Validamos la selección y me está dando el valor o la energía producida en el día de hoy, así como todos los valores de estos contadores. Bien, es cierto que en el escala QuickDomo me puedo descargar la curva de carga, que es un dato o un valor también muy importante, aunque nunca es tan completo como descargarme la totalidad de los datos que obtengo en el TTR. Aquí en la parte superior tenemos la visión del estado del sistema con 6 diferentes alarmas. Si hay algún contador que no se lee, si hay un fallo de adquisición de datos del contador, si el programa no replica, si el replicado no se produce correctamente o hay un fallo de internet, o si el centro de control o el destino final de donde vaya el dato no funcionará. En esta aplicación tengo la pantalla de totalizador para enviar a Red Eléctrica Española, la pantalla de contadores donde accedo a toda la información de los mismos y tengo mi selector de combo, la pantalla de estadística donde puedo ordenar cuál es el contador que más produce al que menos produce, lo puedo ordenar por fechas, puedo ordenar por nombres
y todo en base a la selección. Inclusive puedo ordenarlo, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo, en los últimos 7 días o del día de que quiera al día que quiera. Si yo ordeno mis contadores, en este caso cada uno de ellos representa una planta de 100 kilovatios, de menor a mayor o de mayor a menor, el que menos ha producido es este contador en concreto, que ha producido un 18% menos que el que más ha producido. ¿De acuerdo? Todo va en porcentaje entre ellos mismos. Y por supuesto me genera una alarma. A partir de un 15% es personalizable, un 20, un 25% generaría una alarma. En este caso, el resto de las casillas están diferenciando la instalación fotovoltaica por zonas geográficas. Tengo la zona del patio, la zona del mirador, la zona de la tía, etcétera, etcétera, etcétera. Estas pestañas pueden significar a lo mejor plantas que tienen mismos paneles, o plantas que tengan mismos inversores, o plantas con diferentes propietarios. Todo es personalizable. Y al final esta aplicación lo que te daría sería el total de la instalación dividida por tipo o por zona geográfica o como el cliente haya deseado, con todos los datos de contadores y la estadística que va vinculada. Cuidomo es un poco más básica, pero no porque la herramienta sea menos potente, es un poco más básica porque el volumen de datos es bastante menor. Solamente nos descargamos la energía producida por los contadores, ya que es una herramienta que se implementa muy fácilmente, simplemente con una llamada de teléfono, y es instantánea. Descargaríamos la curva de carga del contador y automáticamente todos los días haría la misma llamada sin tener que instalar ningún hardware ni tener que hacer nada costoso en su inicio. Las dos herramientas tienen la posibilidad de ver tanto gráficas como alarmas y eventos. En el caso de Monsol tenemos diferenciado entre alarmas y eventos. Los eventos son aquellas cosas que ocurren que no transcurre suficiente tiempo para que se conviertan en alarmas, pero que es bueno tenerlas reflejadas. Y las alarmas es cuando nosotros hemos configurado que un evento se perpetúa en el tiempo más del rango de tiempo que hayamos decidido, se convierte en una alarma y manda un correo. En este caso ambas dos son demos y gracias a Dios las demos, no hay ningún error que reportar. Por último, el apartado de gráficos es el mismo y es común en todas nuestras aplicaciones. El apartado de gráficos nos permite seleccionar, en este caso vamos a seleccionar una zona. En el libro de selección podemos elegir o todos o aquellos contadores que decidamos. Podemos seleccionar otra zona y elegir algún otro contador, o inclusive podríamos seleccionar, en el caso de que fuera otra aplicación, otros dispositivos. Pero en este caso, que solamente es de contadores, lo único que podemos es cambiar entre zonas. Una vez seleccionados los diferentes contadores, hemos dado a validar la aplicación, podríamos volver a abrir el libro, eliminar alguno, añadir algún otro de alguna otra zona, por hacer un comparativo, y añadirlo. Aquí en el módulo de gráficos puedo quitar o poner según la leyenda, puedo hacer un zoom, que en este caso de código de barra no tiene mucho sentido, ya que si por ejemplo podemos ver otro tipo de gráfica que sí que sea más atractivo, como por ejemplo el gráfico de potencia activa, me puedo acercar. Y en la derecha, gracias a que es TTR y tengo datos cada 10 segundos, puedo seleccionar cómo quiero visualizar los datos. En la bola roja puedo visualizar los datos cada 5, cada 3, cada minuto, cada hora. Voy a decirle que lo quiero seleccionar cada 5 minutos, le doy a guardar y automáticamente me muestran los gráficos cada 5 minutos. A pasar el cursor por las diferentes por la gráfica, estoy viendo los valores que marcan los 5 minutos. What you see is what you get en este tipo de aplicación, y cualquier cosa que estemos viendo en la pantalla es lo que cogeremos al exportar a Excel. Por último, hay una pequeña opción que es modificar los rangos de hora desde la fecha que queremos que se visualice hasta la fecha que queremos que se visualice. Y nada más, este es el módulo de telemedida en tiempo real o telemedida diaria, QuickDomo, mediante descarga de curva de carga. La telemedida en tiempo real se hace mediante un enlace de cable contra un PLC o a través de una conexión IP fija, y la QuickDomo o telemedida
se hace mediante una llamada de teléfono diaria que descarga la curva de carga. Pues muchísimas gracias, gracias por su atención. Si quieren seguir viendo más vídeos de Monsol, les invito a que lo hagan.